mala, mala. De tu cuerpo, mala, 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 mala. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Infieles. Mi nombre es Lisbeth Rodríguez y el día de hoy nos encontramos en un increíble lugar donde estoy segura que muchísimas parejas infieles vienen a pasar un rato agradable, por decirlo así. Estoy segura de que ellos no se esperan que vamos a llegar nosotros, que vamos a irrumpir la tranquilidad de sus celulares y vamos a premiar su fidelidad. Acompáñenme. Muy bien, amigos, pues vamos a continuar. Ya tengo un café. ¿Qué te pasó, güey? Te doblaste la rodilla. O sea, ya tenemos un lisiado, tenemos un con atentado, ya le duele el pecho del golpe que le dieron. Infiel. O sea, no se puede, ya vamos a seguir porque esto está descontrolado. Sí, siempre los últimos días de gira pasan cosas muy, muy locas. Pero bueno. Amigos, ¿cómo están? Qué guapos, desde allá se ve su amor pululando por el ambiente. Gracias. Yo que estoy soltera, hasta ya me dieron ganas de tener pareja. Ay, ¿cuánto llevan juntos, amigo? Alrededor de 5 meses. Sí. Ay, oh, 5 meses y 3 semanas. O sea, ya vimos. Más, menos. Ya vimos quién va a ser la tóxica que se va a enojar si no le llevas clones el día de... ¿Dónde se conocieron? Es una historia graciosa. Graciosa. Bueno, no te gracias, es bonita porque ajá, tengo un hijo, okay, y ella es su maestra. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y cómo te conquistó, amiga? Ay, bueno, pues... De seguro era tu alumno favorito. O sea, sí, soy maestra de clase de inglés particular, entonces llevaba a Damián a la casa, yo le empecé a dar clases, nos empezamos a ver, a conocer un poquito más, yeah, empezó a darme detalles, que una flor, detallor, que una flor, que chocolates, y yo sí dije, ay, pues, ¿qué pasa con este papá? Yo dije, hay que ser profesionales, pero también dije, bueno, hay otra parte más humana. Claro, y ya sabe Damián que anda, ¿no, verdad? Es que apenas estamos saliendo y no quisiéramos que... Sí, no queremos que se entere todavía. Lo hemos platicado. Ahorita lo estábamos platicando. Así de... Ay. Ay, amigos. Pues muchísimo gusto. Mi nombre es Lisbeth y la razón por la que estoy aquí es porque estoy premiando la fidelidad. ¿Qué opinan ustedes de la fidelidad? La fidelidad es... Yo creo que es muy importante y sobre todo en una relación tiene que ver mucho con la comunicación. Básicamente eso. ¿Y de la infidelidad tú qué opinas? Vaya, sí, es un tema muy... Escabroso. Sí, es algo que, wow, no puedes imaginar porque, quieras o no, uno lo acepta a su manera, pero otra gente no lo acepta. ¿Y tú has perdonado infidelidad? Por suerte no me ha tocado. Por suerte creo que no he tenido ninguna... Nunca he tenido una infidelidad. ¿O no la has descubierto? O quizá no lo he descubierto. ¿Tú has perdonado una infidelidad, amiga? No. ¿Lo harían? No. Si él te estuviera siendo infiel en este momento, ¿lo dejas? Ay, pero no me va a ser infiel. Pero ¿qué tal que sí? No. ¿No lo perdonas? ¿Sí? No sé. No. ¿La perdonas? Si descubrimos que ella... No sé. Imagínate que descubriéramos que ella tuvo una hija o un hijo y que lo abandonó. Y no, para nada, o sea, él sabe toda mi vida. Es que hay muchos secretos que luego la gente no sabe hasta que revisamos un teléfono. ¿Les gustaría jugar? ¿Creen que puedan pasar la prueba o no? Díganme sí, la verdad. ¿Qué tú prueba? Sí la pasas. La prueba sí, de la fidelidad. El fidelómetro. ¿Qué tan fiel te sientes el día de hoy? Estoy bien. ¿Borró todo antes de salir de casa? No sabía que estabas aquí, la verdad. La verdad, no sabía que estabas aquí. No, no te había topado, no, o sea, no. ¿Escondió el álbum oculto de su celular? Yo no sé, o sea... ¿Borró su registro de actividad? ¿Cómo ven, amigos? Es una cosa muy rapidísima. Les ofrezco 50 pesos por minuto que ustedes me permitan tener su celular en mis manos. ¡Sí! ¡Va! Esta actitud me gusta. Tú, sí, tú muy bien. O sea, solo lo vas a tener. Sí, les bloquean. Ok. No, o sea, nada más lo vas a tener desbloqueado. Ok. ¿Por qué, amigo? No, nada, yo nomás.
Ok, mira, la dinámica es muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es subirle el brillo, porque si bien ciega, dárselo al desbloqueado. Okay. Sí, es que como que ya con tanto, mira las luces. O sea, tengo que estar lidiando con esto todo el tiempo. Entonces, quieras o no, ya soy fotosensible. O sea, si me pide una foto, no me las puedo tomar con flash, porque si no, al día siguiente o la noche no aguanto la cabeza. Y yo solo me tomo selfies. O sea, sí daño. ¿Cómo crees que tu trabajo repercuta de una manera negativa en tu vida? ¿Mi trabajo? De ninguna manera. Realmente no. No veo que repercuta de una manera negativa. Más soy positiva, maestra, ¿no? Ya andas. Sí, o sea, soy maestra particular de inglés. Ahorita estoy dando muchas clases en línea. ¿Quién es él? Ah, es mi mejor amigo de Ciudad de México. ¿Lo conoces? Sí, sí. ¿Y cómo te cae? No lo conozco en persona, pero me ha contado y, o sea, está. ¿Y ya han salido así que con tus amigas, con tus amigos? Pues lo que pasa es que, como yo tengo muchos amigos en varias partes de la República, o sea, él los conoce. ¡Eso! ¡Ella impudienta que viaja a todas partes! Él conoce y le digo, ay, voy a salir con tal persona va a venir a visitar para acá y demás. Y han habido 2-3 ocasiones que le presento a alguien, pero también él está a veces muy ocupado con su vida, a veces no puede venir siempre. ¿Cómo te cae Damián, amiga? Me cae súper bien. Es un niño muy inteligente. Justamente estábamos hablando hace rato de él, porque le digo que hoy le puse a jugar un juego muy divertido donde escondo las figuritas y le pregunto, pues, en inglés, find the spoon. So, él va a buscarlas y ya le pregunto, where did you find it? Y ella me dice, oh, I find it behind the fridge. And like, oh, okay. Entonces, empiezo a ponerle. Es muy inteligente el niño, sí, ¿no? Sí, es muy inteligente. ¿Y este es tu ex? No, él es mi mejor amigo. ¿Tu mejor amigo? Sí, se llama Luis. ¿Y se llama mi amor? No. No, ese es un screenshot que me mandó. Es un screenshot que me mandó de su novia. Porque estaban peleando. No, es una conversación. Sí, no. ¿Por qué no cargan todas sus fotografías? Lunes a la tarde en Morelia. Domingo, Morelia. Viaje. ¿Ya se han ido de viaje? Ahorita no. Ya casi terminamos y casi todo está saliendo muy bien. ¿Tienen muchos perritos? ¿Les gustan mucho? Pues yo tengo perritos y le estaba mandando así fotos de mis perros en general. Son mis bebés. Yeah. Porque yo no tengo bebé. ¿Tienes en casa de tu mamá? Sí. Por el niño, ¿no? Sí. Aldo Patiño, ¿quién es, amiga? Aldo Patiño. Aldo Patiño. Trabajo, ¿por qué le mandaste tu currículum? Sí, le mandé mi currículum porque me hablaron de una escuela para empezar a dar clases, pero ya en una escuela. Es que ella ha sido tu novia por años, ella te conoce, no creo que ella piense que solo por ir a vivir juntos ya van a tener la vida resuelta. Y tú tampoco tengas expectativas altas hasta que tengas un trabajo. ¡Ah! Ya sé quién es. Sí, es un amigo. Los primeros meses viviendo en pareja, si nunca has vivido, son los más rudos, sí. Pero no te voy a mentir. ¿Con cuántas personas has vivido, amiga? Yo nomás viví con mi expareja. ¿Y tú? También. Ay, he vivido como con 5 ya. ¡Ah! No, les voy ganando, es un amigo que justo me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo le hago? Porque apenas voy a empezar a vivir con mi pareja. Le dije, pues sí, son muy ruidos los primeros meses, pero tranquilo. Güey, pero está muy bien lo que le dices a tu amigo. Pero no es cómo se desenvuelve la persona, qué hora se duerme, qué gastas energía, su tiempo, qué come, qué no come, qué quiere gastar el dinero, es limpio o no. Lava sus trazas para que alguien lo haga por él. Oh, yo espero que alguien lo haga por mí. ¿Qué tipo de café, té o bebida toma por la noche? ¿Cómo usa la pasta de dientes? Eso no organiza. Y obvio, en todo eso uno se fija en cómo lo hace uno mismo. Exacto. Y si le agrada o no, cómo el otro lleva sus hábitos de casa. Por ejemplo, con mi expareja, él se dormía hasta las 3 de la mañana porque entraba a trabajar hasta las 2, pero yo entraba a trabajar a las 10. Entonces me dormía más temprano y a mí sí me molestaba que no durmiera conmigo por estar jugando, pues a pesar de que yo también jugaba. Esas pequeñas cosas se vuelven importantes en una relación, ya viviendo juntos, y la relación cambia y evoluciona después de que él dormía conmigo los primeros meses. Ya después no me importaba tanto que no se quedara jugando. ¡Ay, es chisme! Tú te vas a dormir, ¿tú a qué hora te vas a trabajar? No tengo horario fijo, pero... O sea, pero si ella se va a dormir a las 8 de la noche, tú te vas a dormir con ella. Se me da sueño, sí. Se me da sueño, sí. Ay, amiga. No pasa. Pero sí. Tengo ganas. Ay, ¿de qué? Qué rico, yo igual tengo ganas. Lo puedo mover para salir juntos. Son mensajes contigo. ¿Qué se les metió? ¿Efraín? Efraín. Ay, no. ¿Ana? Ay, Ana es una compañera de coro. Ah, porque fui a clases de coro un rato. Y me hice muy amiga de ella. ¿Ricardo? Ricardo es un amigo. También vive fuera. O sea, ¿y si viviera cerca qué? No, pues nada, es un amigo, es gay además. Muy bien, amiga, tú se entrega de tu celular. ¿Qué se siente que llega una intrusa, te revisa el celular y ganes dinero por ser fiel, amiga? Ay, oye, súper bien. O sea, sí o no, yo debería estar viniendo todos los días aquí a las 5 de la tarde. Amigo, misma dinámica, pues vamos con tu celular, va a ser súper rapidísimo. ¿Es a fuerzas? Ya viste qué fácil es ganar dinero conmigo. Sí, no manches. La que revisa, pa. Oh,
la que revisa paga. Sí. Eso estaría muy bien, güey, porque luego hay parejas que se quieren revisar el teléfono y luego es como que, güey, ¿y si me ofreces dinero? O sea, si a mí mi vato me dice, que no tengo, ¿eh? Pero si me dice, si me dice, te doy 500 pesos para revisar tu celular, yo lo dejo. ¿Tú lo dejarías a él revisártelo? Ah, sí. ¿Tú la dejarías a ella revisártelo? Sí. Ah, sí. No sé, como que la pensaste mucho. No, no. Sí, lo pensó mucho. Sí, mucho. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Tokio, 14 horas adelantadas. ¿Por qué tienes la hora de Tokio? ¿Qué no, onda? Sé, no sé. ¿Te gusta? ¿Agarraste una? La sepsis. Vi una ahí, serie, ¿no? Yo creo. Ok. ¿Estas fotos de tu conejo a quién se las mandas? Nadie, los. Soy muy vanidoso. Pero como que tiene el miembro, amiga. No. ¿No? Yo vi un bulto ahí, yo vi un bulto. ¿Qué es esto? ¿Mi mano? Es un mano. Sí, es su pulsera. Ok. Con su ¿esta nombre. Foto en la cama? Ah, bueno, no mi eres papá. Tú. Tu papá. ¿Está enfermo? Estaba. Ok. Vamos a ver. Amigos. ¿Quién es allá? Ah, es mi sobrina. Tu sobrina. O sea, tú eres el tío favorito de los niños, ¿no? Claro. El que los lleva al cine, el que los lleva a pasear. ¿Quiénes son ellas? Ah, son unas amigas. Me estás como muy cerquita de ellas, ¿no? Sí, pero no, ellas son pareja. ¿Estas bubis quién son? Ah, no sé, esas a veces son de las... Es una foto de una computadora teniendo una videollamada con Mor, el tour, 9:26, el 4 de marzo, a las... ¿Qué pedo? Ah, no sé, esas son fotos que a veces me envían los grupos. ¿El 4 grupos. De marzo eran novios? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, sí. ¿Quién es? No sé, de verdad. De verdad. ¿Y dónde salió esta foto? No sé, de verdad. ¿Y ni cuando la eliminaste te preguntaste de dónde había salido? No, o sea, son varias fotos que tengo que no, que reciclo, que no me sirven. Mira. ¿Qué es esto, amigo? Son de los grupos, de verdad, de WhatsApp. No sé, no tiene... ¡Qué asco! Son de los grupos. O sea, estás suscrito a los OnlyFans de la gente. Ya no. Sabes, ¿no? ¿Estás pagando para ver eso? No, son de los grupos, te lo juro. Pero... Sí, ahorita que revise, ahí verá que son los grupos. O sea, seguro estás suscrito a sus páginas y por eso, o sea, ve. Ve, o incluso ahí dice de dónde es. Ahí dice de dónde es. Ve, ahí dice. ¿Dónde? O sea, dale atrás. WhatsApp, imagino. Maestro Pajarito, ¿quién es? Soy yo. ¿Pajarito? Así me dicen los niños. ¿Tienes un pajarito? A mí no me ha dicho que te sean pajarito. O sea, sí, eso... ni a mí. Yo tampoco sabía. Sábado 4 de septiembre, ¿quién es ella? Es la de la foto. La de la fiesta, no. Que dijiste. Sí. No. ¿Quién no es ella? No sé. Bueno, ¿y ella quién es? ¿Quién es? No sé. Salió, no sé. ¿Y ella el 12 de agosto? ¿Por qué tienes todo eso? No sé. Sale, no sabes. ¿Por sale? ¿Qué tienes eso? ¿Sale de dónde? Pues solo sale. ¿13 de febrero en la playa? Eso es hasta en febrero. ¿Y qué? O sea, todo ¿para qué guardas eso? No sé, no es como de que guardado. Estoy revisando mi celular y digo, ah. ¿Por qué tienes eso? O sea, ¿nada más lo dejas ahí? ¿Con tu teléfono todo cochino? Messenger, Magali López, ¿quién es? Una amiga. La intención es la que cuenta, la misma fiesta, diferentes fiestas. Serrat Contreras, eres tú el del video. Dani Flowers. Es mi madrina. Yo le paso el número que te mande WhatsApp. Cristian Zurita. Un amigo. Monse Nieto. Una amiga. Alex Orozco. Son de los típicos que te mandan de eres tú el video. ¿No tienes WhatsApp? Sí. Porque tienes todo bloqueado, amigo. Canas, ¿quién es? Mi hermano. Cari. Hey. Soy yo. Brenda. Bonita, ya casi termina. ¿Cómo está mi Damián? Ya empezó su clase de inglés. ¿Es tu ex? ¿La mamá de tu hijo? Sí. Le compré nuggets. ¿La mamá de tu hijo? Mira más que guapo. Enséñale este audio. Los extraño mucho. Ay, qué lindo. Damián, ¿qué pedo? Los amo. No dejen de estarme mandando fotos. ¿Es la mamá de tu hijo? ¡Damián! Oye, si te vas a quedar mañana todo el día con él, pregunta por ti. Yo mañana estaré viendo lo del pasaporte. Si ya voy de regreso y muchísimo tráfico, ¿no quieres que te acompañe? ¡Damián, contéstame! Te amo, bonita, no amor. Mejor aprovecha, descansa y aprovecha por salir con él o ver el peli. Ves que ¡Damián! ¿Es la mamá de tu hijo? Te ¡contéstame! Amo, bonita, ¿sí yo o no? Está bien, el domingo salimos. ¡Damián! ¿Es la mamá oye, de tu ya, hijo? Ya... ¡Damián! No, ¿estás ya mal de la cabeza? No.
¿Sabes la mierda que me dijo? Me dijo que ella había fallecido. ¿What? 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 ¿Qué? Me dijo que el niño estaba muy mal, que todavía pensaba que su mamá estaba... Damián, ¿estás mal de la cabeza? ¿Qué censura? ¿Qué acabas de hacer? ¿Le dijiste a tu hijo? ¿Qué Mira, pedo, Damián? ¿Qué pedo? No es ¿Por eso. Qué no reaccionas? No es eso. No, Damián. No es eso. Vamos a platicarlo. No afuera, podemos platicar de ningún lado. Vamos a platicarlo. No, ¿te das cuenta de la mierda de persona que eres? ¿De lo que le estás haciendo a tu hijo? ¿De la mamá de tu...? ¿Cómo te atreves a matar a una persona así nada más? No le estoy matando. ¿Entonces qué hiciste? ¡Eres un pendejo! ¡Yo no sé por qué salí contigo! Ay, amiga, lo siento mucho. Censura. ¡Cállate, los hijos! Amigo, ¿por qué mató a tu esposa? ¿Qué crees que va a pasar cuando se entere? Espérate. Ven. Cari. ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! Estoy en shock. No sé. Creo que nunca nos habíamos enfrentado con algo así, ¿no? ¿O sí? ¡Ay! No sé, no sé. Amigos, ¿vieron el chisme? Claro que sí. Estoy en shock. No sé qué decir. No. O sea, qué feo, qué m***a. ¡Ajá! La mamá de tu hijo, güey, estaba muerta. Una cosa es decir, se divorció. Y tampoco estaba divorciado. Ay, no, ¿tú qué harías si tan ficticiamente? Nada, ¿qué puedes hacer? Ay, no, qué frío. ¿Tú eres infiel, amigo? No, ¿qué pasó? ¿Tienes esposa? Sí, claro. A ver, 100 pesos por 3 mensajes. No tengo celular. Ay, no me digas que tú también eres infiel, amigo. No, en el trabajo no puedes tener celulares, de verdad. Le voy a preguntar a tu jefe a ver si... Claro, no, sí. Bueno, amigo, pues gracias. ¿Tú qué opinas, amigo? No, pues está mal. Bueno, oye, amigos, lo siento, la verdad es que a veces, o sea, yo siempre tengo algo que decir, pero ahorita sí me quedé sin palabras, me quedé en shock. O sea, estoy como que asimilándolo ahí. Dejen ustedes aquí abajo en sus comentarios alguna vez les pasó algo similar, si conocieron a alguien que lo haya hecho o que acostumbre a hacerlo, porque sí está muy feo, está muy triste, está muy doloroso y ay, no, cállate. Cuando la esposa vea este video, ahí sí va a arder Troya. Ahí la cosa se va a poner buena. Muy bien, amigos, pues vamos a continuar. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? ¡Qué guapos! ¿Amigos son pareja? No. ¿Y por qué se fue corriendo? Ah, no sé. Yo creo que algo tiene que esconder, ¿eh? Claro que no. ¿Te será infiel? No, creo que somos amigos nada más. Amigo. ¿En serio? Si no te presume, no te ama. Pero no tiene por qué presumirme. ¿Seguro? Sí, yo seguro. No lo defiendo. No lo defiendo, te lo juro. Bueno, te voy a estar vigilando, ¿eh? Okay. Donde vea que te están tratando mal, voy a venir. Ay, mi Dios. A ver, aquí hay un lugar muy punchuno. Dice prohibido. Eso significa un sí para mí. Ay, no hay nadie. Hay alguien allá afuera y salgo por allá, ¿verdad? Oh, güey, qué hermoso se ve esto. Así ellos, la ventana, agentes del caos entrando. O sea, y luego ve la ropa y le den, güey. O sea, se ve súper así de... ¿Cómo se llaman los de Harry Potter, los dementores? Ah. Así, los agentes del caos van entrando, güey. La pareja está muy feliz. ¡Ay, yo también quiero ir a Guanajuato! ¡Ay, perdón! Es que, ¿y cuándo te vas a ir, amiga? Pues andamos viendo a ver si vamos para diciembre. Y van a ir al Callejón del Beso y eso. Sí. ¿Y creen que les voy a gustar más el Callejón del Beso o el Callejón del Romance que está aquí? Pues... Yo soy de allá, entonces... ¿Tú eres de allá? Sí, yo soy de allá. Ah, ¿y tú? Yo soy de aquí, a mí me gusta más aquí, por eso lo traje, además de fuerzas que de ganas. Ah, o sea, tú le dijiste, te vienes conmigo, chacal. Sí. ¿Cómo te convenció, amigo? Pues... todo, pues, no sé, fluyó y... Ah, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Ya llevamos 7 meses.
Amiga, esta pulsera roja te la regaló él. Sí. Porque yo estaba leyendo la otra vez un artículo de brujería y decía que cuando quisieras que alguien siempre pensara en ti cuando se viera la pulsera, que le dieras una pulsera roja. Como ya para estar. Sí, sí, yo sé que sí. Para que siempre te acuerdes de él y es como un amarrecito. Ay. Inocente. Ya ves, ya me la voy a quitar. De hecho, voy a hacer el cubilete y. ¿Cómo se llaman, amigos? Yo me llamo Abril. Abril. Alexis. Abril y Alexis, muchísimo gusto. Pues mi nombre es Lisbeth y ando regalando dinero. ¿Alguna vez alguien ha venido a ofrecerles dinero gratis? No. Ay, pues yo sí, qué amiga. Es que mira, tus ojos como son tan bonitos, yo quiero que sean famosos. Y yo quiero que la gente pueda ver a través de tus ojos lo que es amar a una persona, serle fiel, respetarla y desear muchas cosas hermosas, construir, viajar, crecer, motivarse, inspirarse. Sí. Eso es lo que queremos ver en tus ojos. Sí. ¿Qué onda? ¿Con quién comienzo? Va a ser una cosa súper rápida. Pero me tienen que dar su celular desbloqueado. ¿Sí? ¿Va? Una vez que está desbloqueado, él lo va a desinfectar. Una vez que está desinfectado, yo lo voy a revisar. Porque tiembla, está temblando, amiga. Y bueno, yo te voy a hacer pues una serie de preguntas, ¿no? Para, evidentemente, yo no conozco los contactos que tienes en tu celular. Tengo desconozco los. Tienes dos celulares. ¿Por qué tienes dos celulares? Pues que reviso los dos, ¿no? ¿Qué? Hay dos celulares. Amigo, agente del caos, ¿me ayudas? El agente del caos. ¿Quién se le declaró a quién? Él a mí. Sí. ¿En dónde? Cuéntenme el chisme. Pues, es que ella trabajaba en un lugar donde rostizan pollos. Entonces, nomás llegué un día y de ahí la vi. Ella salió porque... La miré y me gustó. Así. Sí, sí. Así fue. Así fue. Sí, así fue. Pues es que como los dos nos gustan los animales y vi que traían su perrito bien lindo y yo de, ¡ay, qué bonito perro! Y ya. Me deja ver las fotos. A ver. ¿Qué perro tienes, amigo? Es un beagle. ¿Un qué? Beagle. Mira, aquí están las fotos. Ok, gracias. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasaría, amiga, si encontramos una foto aquí de alguien? ¡Ay! ¿Te gustan los hombres también? No. ¿No? No. Mira, amiga, Alex Orozco le manda estas fotografías de su miembro. No. Viril, tú le mandas selfies de tu cara sin camisa. No, eso soy yo. Por eso tú le mandas selfies. ¿Las fotos son tuyas? No, ¿Es él? ¿O es de su amigo? No, es que son las fotos que te mandé. No sabías. Pero ¿y por qué se las mandaste a Alex? ¿Pero ese contacto es mío? No, es mi propio, o sea, es mi propio perfil. ¿Tú eres Alex? Sí, yo soy Alex Orozco. ¿Sí? O sea. Ah, te automandaste la foto de tu miembro. Sí. Chécala. No lo sé, amigo. ¡Güey! Este meme. Yo haciendo magia. ¿Por qué te mandé? ¿Fueron las que te mandan, tío? ¿Uber placa? Ah, es el Uber que me mueve. Hacia, ¿a dónde? A mi trabajo y a verla a ella. ¿Mariana? Mi cuñada. Ya al rato te veo en mi pastelito. Sí, fue su cumpleaños ayer. Sí. A ver, ¿te estás comiendo el pastelito de tu cuñada? No, fue su cumpleaños ayer. No, sí, de eso sí estoy enterada, fue su cumpleaños. De hecho, me mandó algunas fotos de él ahí en la fiesta junto con su cuñada. Le manda mensajes y los elimina. No me ha dicho nada. De todas maneras, al rato si nos vemos, platicamos bien. El perrito me lo regalaron a mí. ¿Qué perrito? Mi beagle. No pude dárselo. Richie. Mi primo. Ay, sí, pura familia. A ver. Los nietos de Patito. Ah, es el grupo de la familia, de mis primos, sí. ¿Ah, sí? ¿O eso es lo que quieres que yo crea? Ahí está. Scarlett, ¿quién es? Scarlett es una muchacha que va a la veterinaria donde yo trabajo. ¿Y por qué te dice guapo? La verdad, no sé. ¿Tú sabes que le decía guapo la tal Scarlett? No. ¿Johansson? Nah, no sé. ¿Por qué te dice así? Se voy para llevar a Bingo y no te vi, pensé que trabajabas hoy. Hola, ¿qué tal? Me fui a poner la vacuna y me sentí mal. ¿Cuándo te puedo encontrar en la veterinaria? Decidí no ir, pero ya te sientes mejor, guapo. Sí, gracias, ¿por qué te qué dice bueno. Así?
Entonces vuelvo a ir el sábado porque preferí no dejar a Lola con el chavo que estaba. Prefiero que tú le cortes el pelo, que la vez pasada quedó bien bonita. Sí, estamos a tus órdenes, no te preocupes. Se ve que tienes buena mano. Ay, está mal. Ya me estoy enojando. ¿Y qué haces después de salir para ir a cotorrear un rato? Hola, guapo, hoy te viene el bingo. ¿Qué? Hoy llevo al bingo a que le cortes el pelo. ¿Quién es el perro? ¿Y quién es Lola? Es una perrita ahí. O sea, lleva dos perros. Sí. Lo único que decía es Areli en Instagram. Areli, ni me habías avisado que ya llegaste. ¿A dónde? Ah, a mi casa. Es mi amiga. Areli Yatsiri. ¿Tú la conoces? No. No, ni es Carla. ¿Quién es esa? Mi amiga. Ella vive ahí por... Cuatritos. ¿Quién está en ese grupo? Mis hermanos y... Jimenita. Mi sobrina. Diana Colombia. Ah, una clienta de la veterinaria. Sí, la que me jala mucho cuando lo saco a pasear. Es la que me regaló a mi perro. Ok, pues parece que es puro trabajo aquí, ¿no? Sí. ¿Gali? Una vecina que me lleva a su perro ahí a mi trabajo. Hermana de Julio, ¿no le has puesto la última vacuna al gato? Se le iba a decir a Julio. Mañana se la pongo sin problema, descansa. ¿Podrías venir a la hora que sea? Le mandas un mensaje, porfa, cuando estés aquí para que te abra. O sea, ¿también vas a domicilio? Sí. ¡Qué conveniente! Y si la Lola, la dueña de Lola quiere que vayas a su casa, ¿vas a ir? ¿Mande? Lo que escuchaste. No, ella no. ¿Y por qué con ella? ¿Quién es ella? ¿Algo tienes que ver con ella? Ella es Areli, mi amiga. ¿Y por qué te está besando? Es mi hermana, no manches, casi. ¿No que es tu amiga? Sí, es mi amiga, pero pues es como mi hermano. Ajá. Areli, vamos a buscar a Areli. A ver, ¿qué hablas con Areli? ¿Y por qué borras la conversación con Areli entonces? ¿Con Areli? Sí. No, solo, de hecho, nada más es por... O sea, es tu amiga y nunca hablan por mensaje. No, casi no nos... Pero mira, qué curioso. Nada más. Qué curioso. A ver, vamos a entrar a tu Instagram a ver si es cierto que la conversación está aquí. Ah, es Areli. La de los mensajes esos de... Ni me habías avisado. Mira, cuando sales del cine no se carga, qué casualidad. No se pudo cargar la imagen. Chico p***. Es un camarada. ¿Por qué lo tienes así? Es en Insta, así se puso el güey. Oh. Pues es que en la escuela éramos bien amigos. Y nomás no. Jade, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Extraño mucho a mi güera. Espero verla pronto, que sea para una foto. Me duele esta situación. Mi sobrina. ¿Qué situación te duele? Me duele porque ya no... Pues ya no está con nosotros. O sea, se fueron a vivir a otro lugar. Ok. 23 de septiembre. ¿Quién es esta maldita suripante? Es mi amiga. Areli. Areli. Pues parecen novios, ¿no? Eso de que se estén mordiendo la cara, que se estén grabando, que estén posando juntos con su cara, maldita sea. O sea, ¿por qué te llevas así con ella? Ni siquiera me habías dicho que era tan así. O sea, pues es mi amiga, es mi mejor amiga. Oh, pero tú sabes que yo también tengo mejores amigos y tampoco estoy así con ellos. Lamiéndose la cara. Yo qué sé. ¿Cómo no vas a saber? O sea, si tú mismo te estás grabando ahí, ¿cómo no vas a saber? Sí, o sea, no tiene nada de más. Muy bien, amigos, hacemos entrega de tus celulares. Vale. ¿Qué se siente que alguien te revise el celular? Aquí es. Te da lo mismo. Uh-huh. Aunque hayamos descubierto a tu amiga esa... ¿Y Areli que tiene novio, novia? La neta no sé. ¡Ahí es tu mejor amiga! Y no sabes si tiene pareja, neta. Según yo andaba quedando con alguien, pero... Pues igual ya no quedó, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad, sí. Muy bien, amigo, vamos a pasar con tu celular. Es súper rápido, vas a ver. ¿Pero qué vas a revisar? Pues... Como... Pues no sé. ¿Todo lo que me revisa a mí? Pues lo que me importa. Vamos a ver... Tu galería. A ver, ¿qué mandas? ¿Te mandan paquetaxos, amigos? De repente. Sí. ¿Sabes qué? Hay muchas parejas que no lo hacen. Incluso yo a veces recomiendo que no lo hagan porque luego digo, güey, terminas con la persona y ya se quedó con tantas cosas tuyas. No.
Pues eso yo digo que es más privado, por eso no lo comento casi. O sea, sí me manda y todo, pero mis reacciones no. Él ya sabe lo que debe de saber. Pues sí. ¿Las fotos donde estás así abierta frente al espejo, te las mandó a ti? ¿Quién? A ver. ¿Mis fotos? Sí. ¿Sí se las mandé a él? No, no es cierto. Es que no me las mandaste. ¿Qué pedo? Ah, esas fotos apenas te las iba a mandar, amor. Ah, ¿cuándo te las tomaste? Apenas ayer. Oh. O sea, ¿a quién se las mandaste? A nadie. A nadie. O sea, apenas se las iba a mandar. Los divas. Ah, ¿esto qué pedo? Across the Universe, ¿qué es eso? Ah, es un grupo de con unas mejores amigas que tengo, entonces pues ahí nada más es como puro chisme. ¿Mejor? ¿Qué pedo? Esto no es un grupo porque nada más hay dos participantes. Sí, porque se salieron dos amigas porque se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Sí, se pelearon porque pues resulta que uno de sus novios pues le quería chapulinear a la amiga. Para eso, ¿sabes? Necesitas experiencia, es de pedo, es que... toca romper las reglas que te imponen para conseguir las herramientas que te van a ayudar después de tu vida. Muchos corazones. Somos y seremos un equipo. Oye, amor, perdón, ya tengo mucho sueño. Hablamos mañana, sí, mi vida, esperamos descanses bien. Te amo, no duermas muy tarde. No quiero que llegues tarde a mis sueños, amor. Descansa lindo, te amo mucho. Oye, amor, buenos días, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Hoy no entraste a presenciales, bien, amor, en la escuela. Sí, me alegro de que estés bien. Pues no, amor, ¿por qué? Sí, mi vida. O sea, así le hablo, tú ya sabes que así me hablo con mi mejor amiga. O sea, soñé que ya estábamos casadas en nuestra casita y que nos íbamos de viaje a la playa en un convertible. Estábamos soñando canciones de Marco Antonio Solís. En serio, él ya va a entrar a presenciales. Oh, qué bueno, pedo, amor. Qué sueño tan lo quiero, sí. O sea, hoy son cosas que decimos ya entró como para pasar el rato. Espero que se haga realidad. Lo quiero, no manches, ¿cómo le fue? Hay que preocuparse por el cuñado, se hará. O sea, ella es tu novia. No es mi novia, solamente así nos llevamos. Así se llevan. Sí. O sea, ve toda la conversación que hay. Sí, con ella siempre ayer hablamos. te amo, linda. Es lindo saber que cuidas lo tuyo. Jeje, ¿por qué no me gusta? ¿Cómo si te vas a llevar? Porque no me gustan los hombres, por eso no te pones celosa. Bro. No pasa nada, amor. O sea, ¿no te gustan los hombres? Es que la verdad no sé. Simplemente. ¿Qué pedo, güey? No, amor, eso no es el juego. ¿Amor, eres tú? No. Ay, ya ni siquiera quiero leerlos, amigo, porque... ¿Qué pedo? A ver. Me duele el corazón. Güey, ¿es una vieja, güey? Pues sí. ¿No sabías? Es Ana, güey, ¿qué pedo? ¿Quién es Ana? Es ¿quién amiga, es Ana? Según. Ella, según, es amiga. Pero es solo una amiga, o ¿cómo sea... ¿cómo va a ser tu amiga? Ve lo que le mandas. Pero solo lo decimos así de juego y ya, o sea... ¿cómo de juego? O sea, no te esponjes, sí. Es una conversación y ya. ¿Tavo quién es? Ah, eres un amigo. ¿Vas a traer al pichi hoy? Sí, claro, ya ve cuando salga de la uni. Tal vez vaya a tu turno a salir después. ¿A dónde quieres ir hoy? Quisiera ir a comer, si podemos pasar a dejar el perro. Vamos a otro ladito. ¿Qué pedo, güey? Mis papás van a una boda en la noche. Tienes casa sola. Así, juega con la duquesa. Tú y yo nos ponemos a jugar. O sea, ¿qué pedo? De perrito, ay, sí, tú ya sabes cómo me gusta. Pues no, sí, estamos viendo Netflix. ¿Qué y pedo, güey? No, o sea, no es lo que tú piensas, o sea... Quiere hacernos el amor más tierno, pero yo tengo más ganas de como animales. No, pues es que... no me gusta que me trates de princesa, para eso tengo al otro güey. Qué madre. No, no es lo que tú crees, o sea, solo ¿cómo no? ¿Qué? O sea, ¿quieres una cualquiera? Oye, tampoco me digas así, ¿eh? No me hago de la verdad. Te traigo ganas, estás bien buena, tú eres hermosa. Ya me dijiste que no te gusta que te hable tan bonito. ¿Qué vas a querer que hagamos? No mames, qué pedo. Es bonito en ocasiones, pero tampoco me halagues. Ya no, ya estoy harta con Alexis. Tú ya sabes. ¿Sabes cómo me gusta? Amárrame a tu cama y dame un precio que no me pueda levantar. ¿Cuál todo? Si te la pasas con tu animal nomás. O sea, ¿qué de verdad? En la estación de los papás de Tavo, güey. ¿Qué madre tienes? La cama de mis papás está grande y vi que pudimos jugar mejor. Lo mejor es que no hace tanto ruido. Bien, cuando es duro. Deja ahí. Ve, güey. Deja ahí. No, dámelo. Ve, dámelo. Güey. Dámelo. ¿Qué es una conversación. A mí no me hables así. Anda, déjate tu dinero. ¿Ya viste lo que provocaste? Amiga, ojalá que tu novia no vea este video porque te va a dejar también. Ella pensaba que no te gustaban los hombres y mira, tú con a dos. ¿Quieres tu dinero? A mí no me estás hablando así. ¿Eh? Ah, vale. Ya, ok, y así. Estuve con alguien más y contigo. ¿Qué tiene? No mames. Eres una cualquiera, güey. Me engañaste.
esto se puso lo que yo diría color hormiga. O sea, comenzaron a salir cosas que yo creo que ni él ni yo veíamos venir. O sea, yo nada más quiero ver la cara de la novia, güey. De la novia a la que le dijo, no me gustan los hombres, pero sí le gusta que se lo hagan como animales. Ya está harta de que el otro la trate de princesa. O sea, ¿tenía cuántas relaciones? ¿Cuatro? ¿Tres? Ay, no sé. Y las que alcancé a contar, ¿eh? Porque tampoco crean que revisé tan a fondo. Ay, no, qué feo. Pobre muchacho, o sea, imagínate, él se vino de Guanajuato a Michoacán para estar con la novia y mira cómo le pagan. Mi amor, si estás viendo este video, yo no te voy a hacer eso. Vente para acá a la Ciudad de México conmigo. Amigos, hemos llegado al final de este episodio que nos ha erizado la piel y nos ha hecho poner los pelos de punta. Sin duda yo creo que esto va a marcar un antes y un después, porque después de esto, de verdad, la realidad cambia como la tenemos concebida. Ahora ya la gente está en otra onda. Las mentiras son más intensas, más inmoral, más sin ética, más sin principios. Yo no sé cómo estamos educando a nuestros hijos, pero esto... de verdad se está yendo al caño, amigos. No olviden activar la campanita de las notificaciones para que sepan cuando un nuevo video se sube, enterarnos de todo el chisme. Dejen aquí abajito sus comentarios. Recuerden que les voy a estar dando un corazonzote. Suscríbanse a este canal. Vamos ahí. Nos vemos. Los quiero muchísimo. No sean infieles, amigos, por favor.